Tribunal Supremo al ataque. A 51 días de las presidenciales advierten sobre nuevo golpe contra la oposición, mientras que el madurismo cierra filas con un plan para la victoria perfecta. Oferta exportable. Por un lado, en Cúcuta aseguran que la mayoría de los sicarios que operan allí son de origen venezolano. Y por el otro, alias Satanás, del Tren de Aragua, protagoniza motín en la cárcel de Chile. ¿Qué tal, amigos? Y de esta manera comenzamos la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya es viernes 7 de junio del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Antes de comenzar a revisar las mejores informaciones, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ahora sí comenzamos. Faltan 51 días para las elecciones presidenciales. Y a medida que se aproximan estos comicios, la oposición venezolana pondera la posibilidad de ser sacada del juego. Vía sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de la presión de la comunidad internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro y las propuestas de un acuerdo de paz política que pudieran resolver la coyuntura institucional luego del 28 de julio. Joan Álvarez nos amplía. Con una limitada observación electoral de organismos multilaterales, el camino parece aún más libre para una medida política vía sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se vean afectadas tanto la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática como el candidato unitario Edmundo González Urrutia. Así lo denunció este jueves el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, quien destacó que el gobierno prepara el escenario para un fraude electoral. El comando de Nicolás Maduro está preparando un fraude contra el proceso electoral. Están acariciando la idea de darle un asalto al proceso electoral. Y para eso, en las últimas horas, han habido reuniones de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de anular la candidatura de Edmundo González y las tarjetas que tiene la oposición, de modo que nosotros abandonemos el trabajo electoral. Para algunos analistas en la materia, una posible decisión de esta envergadura responde a la baja popularidad que afronta Nicolás Maduro de cara a los comicios del próximo 28 de julio, aunque esto suponga un alto costo político para el gobierno nacional. Hoy, bajo los números, no de ahorita, de hace 7, 8, 10 meses para acá, es casi imposible que en un escenario electoral abierto, completo y competitivo, Nicolás Maduro gane un proceso electoral, porque claramente tiene un rechazo altísimo y la oposición ha venido escalando posiciones de preferencia muy altos que incluyen 10 o 15 puntos por encima de lo que puede tener Nicolás Maduro. El también dirigente del partido Primero Justicia destaca que los números que maneja el gobierno no son convenientes en una contienda electoral, donde el candidato Edmundo González Urrutia aparentemente tiene una alta intención de voto en la medida en que se aproxima la fecha. Es que la base de apoyo o la base políticamente hablando que respalda la gestión de Nicolás Maduro siempre se ha colocado alrededor del 20%, con un añadido. Es un 20% de apoyo con unos altos niveles de rechazo, rechazo que supera incluso el 60%, con lo cual lo que llaman el techo de crecimiento de Nicolás Maduro es muy, muy bajo. Por su parte, la dirigente María Corina Machado, este jueves desde el estado Bolívar, garantizó que la denominada unidad tiene la victoria en sus manos pese a este posible escenario jurídico que dejaría fuera del juego a la mayor coalición opositora del país. Vamos a ganar y vamos a arrasar. Y vamos a lograr que un hombre honesto, un hombre serio y un hombre bueno sea el próximo presidente de la República. El 28 de julio todo el mundo a votar por... Importante destacar que la denominada reingeniería electoral del madurismo continúa su aparente misión de no solamente generar confusión, sino también abstención, ya que el Consejo Nacional Electoral habría eliminado 68 centros electorales tradicionales, creará 8 centros electorales más y le cambiará el nombre al menos a 170 planteles educativos, que supone la reubicación de al menos 9.000 posibles electores. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Y precisamente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, reveló lo que sería la fórmula perfecta que garantizaría su triunfo en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
un lineamiento que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, apoyó y reiteró a los seguidores del gobierno. Escuchemos. El saludo del hermano presidente y nos da unas líneas para seguir. Convencer para vencer. Motivar para triunfar. Organizar para votar. Sencillo, los pasos. ¿Y quién va a hacer eso? Nuestro 1x10. El 1x10 que anda desplegado en la calle. Ustedes tienen su 1x10, le dijeron al presidente, ¿verdad? Miren, el 1x10 tiene que ser verificable. Tiene que ser auditable. Amigos, es momento de interactuar con ustedes a través de nuestra pregunta del día. Recuerden que de lunes a viernes la pueden ubicar en cualquiera de nuestras plataformas digitales. La de hoy está relacionada a lo siguiente. En 25 años de revolución, 11 años ha estado Nicolás Maduro gobernando y quiere 6 años más en el poder, cueste lo que le cueste. Entonces, ¿cómo percibes el panorama político electoral actualmente? La Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional alerta que en lo que va de año, 137 sicariatos se han registrado en norte de Santander, Colombia. Por estos hechos, 18 venezolanos están detenidos y otros 60 solicitados. Urgen coordinaciones binacionales para acabar con el paso de criminales en el territorio vecino. Marine Glot nos amplía esta información. Amigos de Impacto Venezuela, la criminalidad cabalga en el norte de Santander en horas del día o en horas de la noche. Lo grave de esta situación es que aparecen en la palestra los delincuentes venezolanos y es que los diputados de la Asamblea Nacional sostienen que el país continúa exportando antisociales. El diputado de la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, expresó preocupación, pues la xenofobia en Cúcuta se ha disparado. Sostiene que los más de 340.000 venezolanos que residen en el norte de Santander no pueden ser tildados de delincuentes. Pero yo quiero hacer un llamado a las autoridades colombianas, a los cuerpos de investigación, que investiguen al sistema judicial, que investigue, porque se está creando un acto de xenofobia hacia los venezolanos, porque ya aquí en el norte de Santander dice, los venecos vinieron a hacer de la suya, los venecos vinieron a matar a los colombianos. Por su parte, las autoridades policiales del norte de Santander sostienen que venezolanos no solo están inmersos en casos de sicariato, sino de tráfico de estupefacientes y extorsiones. Han venido generando algunos videos intimidatorios en redes sociales. Esa es la forma que hacen los delincuentes de generar terror y miedo entre la ciudadanía. Entonces, eso es lo que hemos decidido seguir afectando estructuralmente, primero, las finanzas ilegales que manejan. Por eso venimos haciendo tantos allanamientos. Esta semana, en 3 días, llevamos 11 allanamientos. Esta semana vamos a hacer 15 más. Y la idea es llegar a esos 170 o 160 más, expendios más bien que hemos detectado o que hemos identificado en el área metropolitana, seguirlos afectando cada semana con la Fiscalía. Tenemos un gran apoyo de la Fiscalía. La autoridad policial agregó que el Tren de Aragua actúa de manera indirecta en norte de Santander a través de su brazo, la banda criminal, los AK-47. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. La Fiscalía de Colombia informó que desarticuló una banda criminal dedicada a facilitar documentación falsa a migrantes venezolanos. En el procedimiento detuvieron a 31 personas, entre las que se encuentran, escucha bien, funcionarios activos de la Cancillería y de la Registraduría colombiana. José Arnaldo Mujica nos comenta. Esta banda criminal entregaba documentos ilegales a venezolanos y dominicanos que tenían la intención de ingresar a los Estados Unidos. Funcionaba hace más de 3 años y cobraba altas sumas de dinero por cada trámite. Con el liderazgo de un equipo de fiscales de casos priorizados de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, se logró la captura de 31 presuntos integrantes de esa organización delincuencial. Estas personas, al parecer, contribuyeron de manera coordinada en el suministro de registros civiles y centenares de cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos. Por valores que oscilaban entre los $2,000 y $4,500 dólares americanos, entregaban estos documentos a extranjeros, quienes bajo la apariencia de ciudadanos colombianos, viajaban principalmente a México o Guatemala para cruzar por vía terrestre
a los Estados Unidos. Esta banda operaba con apoyo de funcionarios activos e inactivos de la Cancillería y la Registraduría colombiana, quienes se encargaban de buscar y expedir los documentos fraudulentos. El Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia indicó cuántos documentos están siendo investigados. La Registraduría Nacional viene trabajando de manera decidida en la cancelación de más de 840 cédulas de ciudadanía obtenidas por falsa identidad y en el estudio de más de 180 registros civiles obtenidos de manera fraudulenta. José Arnaldo Mujica, Impacto Venezuela. Vamos a revisar otras informaciones destacadas a través de nuestra sección Impacto en 60 segundos. Este jueves se registró un motín en el recinto especial penitenciario de alta seguridad Repaz, ubicado en la comuna de Santiago de Chile, donde estuvo involucrado nada más y nada menos alias Satanás, del Tren de Aragua. Algunos medios de comunicación aseguran que este personaje hirió a policías, aunque no indican a cuántos. De acuerdo con información del medio de comunicación BioBio, el personal de la institución aplicó rápidamente los protocolos necesarios para controlar la situación. En otras noticias, de acuerdo con el último censo nacional realizado en Curazao, los venezolanos oficialmente pasaron a conformar la tercera minoría inmigrante de la isla. En total, 4.261 connacionales residen en ese territorio. Sin embargo, la Plataforma Regional de Coordinación para Refugiados y Migrantes aseguró en el mes de mayo que existen 14.000 venezolanos en Curazao. Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, fue electo este jueves como vicepresidente de la Asamblea General de ese organismo. Veamos. El mismo diplomático Samuel Moncada confirmó el nombramiento a través de su cuenta en X, aunque aseguró que es la primera vez que Venezuela es elegida en una de las vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU. La realidad es que en 1960 el venezolano Carlos Sosa Rodríguez también fue electo vicepresidente del organismo. Por supuesto, también la agarró contra Estados Unidos, ya que la representación de este país se desmarcó de la elección de Venezuela como vicepresidencia. Moncada indicó que Estados Unidos solo reconoce al gobierno títere que inventó para robarle Citgo a los venezolanos. Llegamos al final de la programación del día de hoy. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Que tengan todos un feliz fin de semana. Con el favor de Dios, nos vemos el lunes.